medios de comunicación en general. Se les agradece su asistencia. A continuación se le dará lectura al siguiente comunicado, que es meramente de carácter informativo. ¿Cuál es su nombre? Belmont. México DF, a 26 de octubre de 2014, a la comunidad politécnica, al pueblo de México, a todos los estudiantes en lucha de nuestro país, presente. La tarea histórica más importante del movimiento estudiantil es el salvaguardar la vida académica, política, cultural, científica y tecnológica de nuestra institución, y su desarrollo nunca será en contra de los intereses de los estudiantes. Lo que verdaderamente lastima la vida académica del Politécnico es la incapacidad y falta de pericia por parte de las autoridades gubernamentales e institucionales para tratar las inconformidades de la comunidad. En los últimos días hemos sido objeto de crítica y de ataques por parte del gobierno federal y autoridades institucionales mediante los medios de comunicación que tergiversan y manipulan la información sobre nuestro movimiento y en específico sobre la resolución de nuestras demandas. Dichas demandas han sido plasmadas en los documentos entregados a la Secretaría de Gobernación y que han sido delegadas para su resolución a la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, las demandas expresadas principalmente en un pliego petitorio de 10 puntos no han sido resueltas cabalmente por escrito. La SEP ha desplegado un comunicado en los principales diarios de circulación nacional, ignorando y descartando las condiciones ya vertidas por la Asamblea General Politécnica. Es por ello que la comunidad politécnica, a través de la AGP, convoca al gobierno federal al diálogo bajo las siguientes especificaciones. La sede de la mesa de diálogo será el auditorio Alejo Peralta del Centro Cultural Jaime Torres Bodet, debido a que la comunidad desea que la resolutiva se lleve a cabo dentro de nuestra alma mater. El inicio del diálogo será el día jueves 30 de octubre a las 15 horas, dejando en manos de nuestra comunidad los procedimientos de seguridad, logística y en el mismo ámbito de respeto y cordialidad que la comunidad ha venido mostrando durante todo el movimiento. La mesa será conformada por integrantes de la comunidad estudiantil politécnica, haciendo mención que la mesa será integrada por 15 de los 22 representantes seleccionados, de los cuales 7 tendrán carácter rotativo. Dichos representantes serán presentados el día martes 28 de octubre del presente año en el cuadrilátero del Casco del Santo Tomás. A las 12 horas, se extiende la invitación a la comunidad politécnica y público en general, así como a los medios de comunicación. Las personas competentes por parte del gobierno para la resolución de los temas tratados en dicha mesa, entre ellos el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Educación Pública, Emilio Chuaifet Chemor, y el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso. Un moderador que será invitado por la AGP, representantes de asociaciones de derechos humanos en calidad de observadores. Se invita a televisoras y radiodifusoras comerciales e independientes interesadas en la transmisión de la mesa de diálogo en vivo y sin interrupciones. Exhortamos al gobierno federal a mantener los puntos a tratar en el documento que fue entregado a diferentes instancias el día 20 de octubre del presente por parte de los representantes de la AGP y resaltamos la necesidad imperante del cumplimiento de las condiciones expresadas en el mismo, las cuales son el reconocimiento inmediato, legal y jurídico del Congreso Nacional Politécnico por parte de las autoridades de gobierno correspondientes. Reiteramos que el CNP será de carácter resolutivo. Hacemos responsable al titular del Poder Ejecutivo Federal y a cualquier otra entidad que por cualquier daño físico, psicológico, académico, moral o de cualquier otra índole que atente contra la integridad personal de los miembros de la comunidad politécnica y de otras instituciones educativas y no educativas que hayan dado muestra de apoyo y solidaridad al movimiento del IPN. Que se garantice la no incorporación en lo presente y en lo posterior de las unidades del nivel medio superior del Instituto Politécnico Nacional al Sistema Nacional de Bachillerato y a la reforma integral de la educación media superior, ya que existe un acuerdo firmado por la doctora Yolosóchil Bustamante Díez que las incorpora a este sistema. Resaltamos que la comunidad politécnica exige el compromiso real por parte del gobierno y por escrito a la no represión, dados los acontecimientos suscitados en diferentes escuelas del instituto, además de un comunicado publicado en el diario La Jornada por parte de algunos directores de diversas unidades académicas. Rechazamos tajantemente el intento del gobierno federal y sus instancias de propiciar la confrontación entre los integrantes de la comunidad politécnica expresado en las condiciones que éste ha planteado para las mesas de diálogo, así como exhortamos al mismo de cumplir con su facultad resolutiva. La técnica al servicio de la patria. Asamblea General Politécnica. Amigo, muchas gracias por hacer.